Bien, buenas tardes, ¿cómo están, jóvenes? Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Qué bueno, súper bien. Vamos a dar inicio entonces allá a la sesión de hoy día, martes, ya 9 de junio, ya retomando, ¿cierto?, nuevamente lo que es, lo que son las sesiones con contenido, ¿cierto?, del curso de CCNA 1. La semana pasada tuvimos la evaluación, estuvo bastante bien, pero los ejercicios llegaron al 100% de los ejercicios enviados, así que las notas están publicadas ya sobre el taller, el segundo taller que realizamos. Nos quedan dos evaluaciones más por realizar en un par de semanas más, las cuales también va a ser una de tipo práctica y finalmente la última va a ser una prueba ya más teórica, ya con respecto a contenido que hemos visto durante el curso. Hoy día, ¿cierto? Y bueno, desde la semana pasada, si vieron ya que está compartido el material, estamos trabajando con direccionamiento IP. Así que hoy día, entre la clase de hoy y la clase del viernes, vamos a ver lo que es direccionamiento IPv4 y direccionamiento IPv6, ¿ya? Le vamos a dar fuerte un par de clases, por lo tanto, un contenido que vamos a ver esta semana y la próxima. Ya que es fundamental en los ámbitos de redes, conocer lo que es el direccionamiento IP, pues cómo se arma una IP. Y cómo se compone una dirección IP y más adelante cómo se calcula una dirección IP. ¿Ya? Así que importante que lean los capítulos que estos corresponden en el curso a los capítulos 7 y 8. 7, 8, 9. Son tres capítulos de direccionamiento IP. Así que si fueron leyendo el curso online de Cisco, son los capítulos 7, 8, 9. Le mandé algunos ejercicios, ya, ¿cierto? Le subí el material. Así que hoy día vamos a repasar los puntos clave, ¿cierto? Para terminar aquí a las 4. Hacer esta clase, ¿cierto? Ya introductoria, el viernes repasar y ustedes vayan leyendo el material también aparte. Recuerden, capítulos 7, 8 y 9 del curso online de Cisco. Bien, entonces para ir avanzando, los objetivos que tenemos que trabajar nosotros, como dice capítulo 8, corresponde al curso online, es cuál es la estructura de una dirección IP, cómo se compone una dirección IP, cuáles son los formatos que tiene una dirección IP y también clasificarlas con las direcciones IP en un estándar que se llama IPv6. Ya, hoy día en la actualidad tenemos dos estándares de IP. Están las IPv4 y IPv6. Vamos a ver las diferencias, las estructuras que las componen cada una y qué las diferencia un formato del otro. Ya, pensando que IPv4 es un formato que ya está utilizado completamente. De hecho, las direcciones IP se agotaron a nivel mundial y por lo tanto tenemos que pasar al formato que se llama IPv6. Eso tiene que ver con el crecimiento de las redes el último año y la cantidad de dispositivos conectados. Recuerden que una dirección IP para nosotros es clave en el uso de Internet. Es la forma con que nuestros paquetes viajan a través del router. En una red local no es tan relevante porque en una red LAN nosotros reconocemos las direcciones MAC. Por lo tanto, con una MAC me basta. Pero en cambio, con la dirección IP yo puedo, ¿cierto?, salir al mundo exterior. Y hoy día tenemos más de 50 mil millones de dispositivos conectados a Internet. Entonces, es una cantidad gigantesca de direcciones que se ocupan y por lo tanto se agotaron antes de lo presupuestado. Según los cálculos que se hacían en los años 90 con las direcciones IPv4, se estimaba que alrededor del año 2050 íbamos nosotros a utilizar IPv4. O sea, estamos hablando de varias décadas más. Y sucedió que el año 2015 ya se agotaron. Entonces fue mucho, se antepuso mucho, ¿cierto? Esa estadística que se realizó en los años 90. El crecimiento fue tan grande en las últimas décadas, tantos dispositivos conectados, los precios de los dispositivos bajaron, se masificaron los dispositivos móviles, las computadoras portátiles, y eso requiere que tengamos direccionamiento IP, ¿ya? Y también otros dispositivos asociados a Internet de las cosas, como cámaras, sensores, automóviles, ¿cierto? O cualquier dispositivo inteligente que se conecte a las redes. Por lo tanto, las IP se agotaron mucho antes de lo que se pensaba. Y por algo se hizo un plan de contingencia y se creó otro estándar que se llama IPv6. Y con IPv6 se estima que podemos estar fácilmente hasta el año 2500. ¿Ya? Hasta el 2500. Tenemos varios siglos más para poder, ¿cierto?, tener dirección IP, según el crecimiento actual que tenemos. Bien, entonces, ese es el objetivo de hoy día, ¿cierto? Repasar cuáles son los tipos de dirección IPv4, ya, cómo son la estructura. El día viernes ves la IPv6 en la clase de la sesión del viernes. Así que esta semana solamente direccionamiento IPv6, perdón, IPv4, IPv6 y todo lo referente al capítulo 8, ¿cierto? Y 9, ¿ya?
8 y 9. Importante que los lean de antemano. 8 y 9. Bien. Las direcciones IP. Primero, tenemos que entender cómo un dispositivo las reconoce, cómo un sistema operativo identifica una dirección IP. Nosotros, como ser humano, el formato que reconocemos es un formato llamado decimal, ¿ya? Que son los números decimales del, ¿cierto? Del cero al infinito. Pero en cambio, los dispositivos electrónicos, los sistemas operativos de un computador, un router, ¿cierto? Lo identifican de otra forma. Y ellos trabajan con sistemas llamados binarios, ¿ya? Con formato binario. Y al trabajar con formato binario, las direcciones IP, ¿cierto? Ellos las tienen que transformar para poder, su numeración, para poder registrarlas como tal. Bien, entonces nosotros no solamente necesitamos entender cuáles son las clases de IPv4, ¿cierto? Cuáles son los estándares que rigen, sino que también tenemos que aprender a hacer un desglose, una transformación, para entender cuál es el proceso que realiza, por ejemplo, un router para poder enrutar los paquetes que viajan a través de Internet. Y ellos lo enrutan a través de direcciones IP, pero en formato binario. Entonces también tenemos que entender cómo es el mecanismo de conversión. Bien, los humanos, números decimales, las máquinas, números binarios. Ya. Ahora, aquí nosotros ya tenemos, en la presentación que estamos mostrando, una representación arriba, ¿cierto? Destacado en amarillo. En formato decimal, ¿cierto? Ahí tenemos una clásica dirección IP, una IPv4, ¿ya? Un IPv4 se compone de 4 partes, cada parte se llama un octeto, ¿ya? Entonces, eso téngalo siempre claro, ¿ya? Una dirección IPv4 tiene 4 partes, las cuales cada una se llama octeto, un octeto, ¿bien? Eso es lo primero que tenemos que identificar. Entonces, el primer octeto que veo de esa dirección IP, que está destacada en amarillo, es el 192, la primera parte. Segundo octeto, 168. Tercer octeto, 10. Cuarto octeto, 10. Por lo tanto, 4 octetos. 192.168.10.10. Ahora, ¿por qué le llamamos octeto? Si se fijan, abajo de cada grupo, por ejemplo, bajo el 192, veo que ya está transformado ese número, pero formato binario. Y si yo lo miro, son 8 dígitos. 8 dígitos. Entonces, el 192, ¿cierto? Transformado como está en binario abajo, es el 11000000. Si yo cuento cuántos bits son 8. Por lo tanto, se llaman octeto. Entonces, esa es la conversión. Cuando hablamos de una dirección IP transformada a binario, ya estamos entendiendo que sus partes pasan a llamarse octeto porque en realidad esa parte se compone de 8 bits. El 168 lo mismo, si yo miro su equivalente inferior, también está compuesto por 8 bits de 1 y 0. Si veo el tercer octeto, que es el 10, abajo está su equivalente en binario, que también son 8 bits. Y si miro el último octeto, que también es 10, también son 8 bits. Entonces la pregunta es la siguiente. Si nosotros entendemos que una dirección IP, B4, tiene 4 partes, por lo tanto se llaman octeto, por lo tanto digo que tienen 4 octetos, la siguiente pregunta es la que debo hacerle a ustedes, a ver si la pueden interpretar. ¿En cuántos bits se compone una dirección IPv4? ¿En 32? 32, súper bien. ¿Por qué tiene 4 grupos de 8 bits? 8 por 4, 32. Entonces, una dirección IP para nosotros son 32 bits de largo, dividido en grupos de 8. ¿Ya? Esa es como la regla que tenemos que identificar. Bien. Luego vamos a ver cómo se hizo la transformación. Ya estamos primero a entender el formato. Súper bien. Ahora, una transformación, hay varios métodos para transformar una dirección IP de decimal, como la reconocemos nosotros, a cómo la reconoce una máquina, un computador, ¿cierto? Un router. La transformación a binario. Y para ello, nosotros vamos a hacer una tabla que... Como le digo, hay varios métodos para hacerlo. El que vamos a ver hoy día es uno de los más sencillos y más fáciles de recordar. ¿Ya? Yo conozco por lo menos unos 4 formas de transformar binario a decimal o decimal a binario, porque también podemos hacerlo en ambos sentidos. Una dirección IP decimal a binaria, una dirección IP binaria a decimal. Pero el que vamos a ver ahora es uno que permanece más en el tiempo. Es uno que permite a nosotros siempre recordarlo. Es fácil de hacer. ¿Ya? Ahora, esto me podrían decir, pero lo puedo hacer con la calculadora. Perfecto, lo podemos transformar a binario con una calculadora, ¿cierto? Una calculadora de Windows, una calculadora científica,
pero la idea es que entendamos cómo se hace este proceso, ¿ya? Por eso nosotros tenemos que primero entender cómo se hace la conversión y después, más adelante, cuando ya tengamos la práctica, no vamos a estar haciendo el cálculo manual, sino que ya con una calculadora binaria, ¿cierto? Transformamos estas direcciones IP a un formato más legible por parte de la máquina, por parte del humano. Entonces, lo que vamos a hacer, como está, ¿cierto? Esta tabla, como dice ahí, practique, voy a abrir yo un archivo Excel, y en un Excel voy a hacer esta tabla de conversión, ¿ya? Esto yo lo puedo hacer en una hoja de papel, ¿cierto? Una pizarra, como sea. La idea es que entendamos el mecanismo, ¿bien? Así que voy a compartir mi pantalla. Nuevamente voy a abrir una planilla Excel. Ahí sí, no sé si la pueden apreciar bien. Y vamos a hacer una tabla de conversión binaria. Ahora, lo primero que debo hacer para generar una tabla de conversión binaria es tener 8 columnas. 8 columnas, las cuales las voy a marcar, ¿cierto?, en negrita. ¿Por qué 8 columnas? Porque un octeto tiene 8 bits. Y lo que vamos a hacer nosotros es hacer transformación de octeto por octeto. Un octeto de 8 bits, después un segundo octeto, un tercer octeto, un cuarto octeto. Entonces tomo 8 columnas, ¿ya? Y vamos a hacer lo siguiente. En estas 8 columnas vamos a poner una dirección IP, ¿cierto? Una dirección IP normal que nosotros utilizamos, ¿ya? Por ejemplo, voy a hacerla en 4 primero, para que la interpretemos. Y luego en 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí está la 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, tengo 8 columnas. Y aquí al lado voy a poner las direcciones IP que quiero transformar. Pero la voy a poner, ¿cierto?, hacia abajo. A esto me refería la 8, los espacios. 192, 168, 10.1. Fíjense, aquí tengo un IP. 192, 168, 10.1. La diferencia es que la puse, ¿cierto?, en un formato vertical. Vamos a montar también acá en un bloque de notas. Entonces, tengo la IP 192, 168, 10.1. Un IP de ejemplo. ¿Ya? Ahora, quiero saber cómo será ese IP en binario. ¿Ya? Quiero hacer esa transformación de esta dirección IP. Entonces, acá puse, ¿cierto?, los 4 octetos. Recuerden que aquí está un octeto separado por un punto. Segundo octeto, tercer octeto, cuarto octeto. ¿Ya? Según lo que interpretábamos, eran 32 bits. Los pongo en mi tabla, el 192, 168, punto 10, punto 1. Bien. Vamos a insertar aquí una fila. Eso, hacer un espacio. Ya que arriba, ¿cierto?, voy a poner los números de un octeto representado en potencias. ¿Ya? ¿Por qué es potencia? Porque la potencia es el doble de un número, ¿cierto? O el número, ¿cierto?, o su equivalente a multiplicado por sí mismo. Entonces, comienzo con el número 1, el doble de 1 es 2, el doble de 2 es 4, el doble de 4 es 8, el doble de 8 es 16, 32, 64, 128. Entonces tengo aquí mis 8 columnas. Me las vamos a poner, ¿cierto?, la vamos a destacar ahí en rojo para que se note. 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1. Y acá tengo la dirección IP desglosada en sus 4 octetos. Recuerden, lo que vamos a convertir ahora es binario. Y esta tabla me dice lo siguiente. Tengo el número 192 y quiero saber cuál es su equivalente en binario. Entonces, para ello, mirando esta tabla, digo lo siguiente. O me pregunto lo siguiente, ¿con qué números de los que están aquí arriba? 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1, sumados entre sí, me da 192. ¿Ya? Los números que utilizo, ¿cierto?, que los números que voy a ocupar para sumarlos y que me dé 192, los voy a marcar con un 1, con un bit en 1. Y los números que no utilizo los voy a dejar en 0. Entonces, tengo mi número, el 192, ese. Me pregunto, ¿qué números de los que están aquí en este encabezado, sumados entre sí, me dan 192? De estos 8 bits. Y digo lo siguiente, voy a utilizar el 192, por lo tanto lo dejo en 1, y le sumo, el 128,
más el 64. Si yo sumo 128 más 64, me da inmediatamente 192. Y como estos 6 números siguientes no los utilizo para la sumatoria, los dejo en 0. Ahí lo vamos a marcar. Entonces digo, el 192 en formato decimal es en binario equivalente a 11000000. Eso quiso decir que los números que dejé en 1 los miro con su equivalente superior y los sumo. Eso quiere decir que sumé 128 más 64. Si yo lo sumo, eso me da 192. Como los otros números no los utilicé, los dejo en 0. ¿Ya? Por lo tanto, el primer octeto, el 192 de esta dirección IP, sería 11 y acompañado de 6 ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Punto. Fíjense, estamos haciendo la conversión de ese decimal a binario abajo. Voy con el segundo octeto y digo, ¿qué números sumados? Ahí tengo el 168 entre sí. Me da... Eh, 128, 30. A ver, se cortó, parece el micrófono. Se desactivó el micrófono, si lo voy a activar. Estaba hablando justo la compañera. Entonces, ¿qué números son sumados entre sí? Me da 168. El 128 lo ocupo. ¿Cuál más ocupo? 32. El 64 me lo salto. Ocupo 128. 0, 32. ¿Cuánto llevo? 168 justo. Y los que no utilizo. Y llevo 160, ¿cierto? Y con el 8 me da 168. Justo. ¿Ven? Y lo voy a dejar en negro para que lo revisemos. Entonces, el segundo octeto, ¿cierto? Fue 10101000. Llevo 16 bits. Tercer octeto, el 10, está fácil, súper fácil. ¿Qué número sumado? El 11 y el 2. Me da 10, exactamente. Aquí lo saco rápidamente, digo, ocupo el 1, acá en el 8, y el 2. 8 y 2, 10. Y los que no utilizo, 0. Entonces ya tengo mi tercer octeto. El tercer octeto, el 10, entonces 00001010. Y el cuarto octeto, el 1, serían los 7 primeros bits en ceros y el último bit en 1. Entonces lo llevo a la tabla de conversión. Entonces, ¿se fijaron? La dirección 192, 168, 10.1. Equivalente en binario, ¿cierto? Está hecha en 32 bits. Y aquí están los cuatro octetos. 11000000, 10101000, 00001010 y luego 00000001. Que es lo mismo. ¿Ya? Profesor, mi pregunta, ¿los números que puso en rojo arriba, eso siempre van en cualquier IP? En cualquier octeto. En cualquier octeto. Cualquier octeto. Ahora, ¿cómo yo entiendo que esos números que puse arriba para mi tabla de conversión, el 1, el doble de 1 es 2, el doble de 2 es 4, el 8, 16, 32, 64, 128, y eso me da también el máximo de cuánto puede ser un octeto, por el número mayor de un octeto y el menor? Por ejemplo, si yo todos los números de la tabla, ¿cierto? Todos los números, los dejo en 0, los 8 bits están en 0, el número sumado, ¿qué número va a ser? 0. ¿Cierto? 0. Eso significa que el octeto menor, el más bajo, serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 bits. Esos 8 bits equivalen a un número decimal 0. Y el número mayor que yo puedo hacer en un octeto es si lo sumara todos. Es decir, todos en 1. ¿Ya? Todos en 1. Eso quiere decir que los
8 bits que tengo arriba, si sumo 128 más 64 más 32 más 16 más 8 más 4 más 2 más 1, el número máximo que me va a dar es 255. Entonces, el octeto menor es un octeto compuesto de 8 bits en 0. Y el octeto mayor que puede existir en una dirección IP es un octeto en el cual se compone de 8 números 1. Y eso es igual a 255. Entonces, se podría ser como la máscara de red, la submáscara de red. Exacto. Por eso, la IP más baja que pueda haber, la IP más baja sería una IP 0.0.0.0, ¿cierto? Y eso sería un equivalente a esto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La IP más baja en IPv4 que podemos encontrar es la 0.0.0.0. ¿Y la IP más alta cuál sería? La 255.255.255.255. Y eso sería igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A 32 bits en unos. O sea, un IP que tenga sus 32 bits en ceros va a ser la IP 0.0.0.0 en decimal. La dirección IP que tenga sus 32 bits en unos va a ser la dirección IP en decimal 255.255.255.255. Ahora, ¿qué encuentran de malo en esta dirección IP? Yo les voy a poner ahora una dirección IP y me van a decir si está bien o está mal. Inmediatamente, si una IP correcta o incorrecta. Esa IP que acabo de poner, IPv4, ¿está bien o está mal? ¿Es una IP válida o no válida? No es válida porque supera los 255. Bueno, no sé, esa es mi teoría. Exactamente. Ningún octeto puede ser mayor a 255. ¿Ya? O sea, los dos primeros octetos están bien. El 192 está bien, el 164 está bien, pero el 257 y el 300 son dos octetos que no tienen nada que ver. O sea, se está fuera del rango de la tabla. Si usted llega a ver una dirección IP con un octeto así, ya inmediatamente diga, este IP no sirve. Ya, o me equivoqué en el cálculo. Yo tuve la oportunidad, un día estaba viendo una serie, mostraban una serie de hacking, de hacker, y mostraban una dirección IP en la terminal de un ingeniero, y salía una IP muy similar a esta, y inmediatamente la serie era mala, tenía mala argumentación, una IP falsa, no existe este IP. Ninguna dirección IPv4 puede ser mayor a su octeto 255. ¿Bien? Esa es la lógica, para que ustedes la entiendan. Y eso lo sacamos recién con la tabla de conversión. Súper fácil la tabla. Arriba ponen, ¿cierto? 8 bits, lo equivalente en potencia de 2, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, y acá ponen los números en decimal y luego lo equivalente para hacer su conversión. Los números sumados, dejo sus bits en unos, los que no utilizo o no los sumo, los dejo en cero. ¿Bien? ¿Fácil o difícil la tabla? Fácil. Fácil, fácil de recordar. Nunca se olvida esta tablita después cuando ustedes la quieran hacer. ¿Ya? Si bien en el curso, en la materia, van a encontrar dos o tres procedimientos, este es el más fácil de recordar. ¿Ya? Para que aprendamos en la conversión. Bien, continuemos. Entonces ya aprendimos en la conversión, ¿cierto? Con los bits, tenemos claro que una dirección IP se compone de 32 bits. Nunca una dirección IP, su octeto va a ser a mayor a 255 y nunca va a ser menor a 0, ¿ya? Porque eso ya me entrega la misma tabla de conversión de esos valores para que vamos nosotros ya aclarando su aspecto. Bien, continuamos. Ese era el módulo de conversión. Aquí les van a mostrar otro, ¿cierto? Aquí ya está convertido el número, lo acabamos de hacer con la tabla, ¿cierto? De 8. Aquí están los números en decimal primero de una dirección IP. Abajo su equivalente en binario, lo que acabamos de hacer. Recuerden que el decimal es para los humanos, los binarios son para las máquinas. Cómo hacen la conversión y cómo hacen su estructura para entender una dirección IP. Bien, ahora por ahí dijo algo bien, ¿cierto? Bien claro su compañera, de que algo tenía que ver o relación con la máscara de red. Y tiene mucho que ver con lo que vamos a ver ahora. Ya, tenemos claro que las porciones de una dirección IP son grupos de 8,
¿cierto? 8 bits, por lo cual se llaman octetos. Una dirección IP tiene 4 octetos. La cantidad de bits que tiene una dirección IP son 32 bits, ¿ya? Pero una dirección IP tampoco anda sola por la vida. Una cosa es una dirección IP y hay otro valor que la acompaña, que es la máscara de subred. Ahora, ¿qué importancia tiene la máscara de subred? En estricto rigor también es igual que una dirección IP, ¿ya? También está compuesta de 32 bits, también está compuesta de 4 octetos, con 8 bits cada una. Pero la importancia que tiene, la gran importancia, es que una máscara de red me indica a qué red pertenezco, ¿ya? Esa es la gracia. Eso quiere decir que si yo tomo, por ejemplo, esta dirección IP, 192, 168, la 100.5, digo, esta es una IP que se la asigna un computador, y esta es su máscara, ¿cierto? La máscara de subred o subnet max, para nosotros nos indica a qué grupo pertenece esta dirección IP. Y por ejemplo, digo, ah, esa máscara es 255.55.550. Bien. Tengo esta IP por aquí, se la voy a asignar quizá a un equipo más adelante. Y por acá tengo otra IP que se la voy a asignar a otro dispositivo. La 192.168, la 100.78. Entonces, si yo miro, estas dos direcciones IP son distintas, ¿cierto? Son dos direcciones para asignar a dos dispositivos de mi red. Pero tienen algo en común. Ambos tienen la misma máscara de red. Entonces, la máscara de red es una parte de la dirección IP que me indica a qué red o grupo pertenezco. Eso quiere decir que si ambos equipos, este va a ser el computador 1 y el computador 2, tienen la misma máscara de red, significa que están en la misma red. Por lo tanto, un router los va a ubicar a ellos y los va a poder hacer interactuar. ¿Ya? Esa es la gracia de una máscara de subred. Algo así como una analogía bien sencilla. Dos hermanos, por ejemplo, no sé, por una familia, tienen nombres distintos, pero ambos tienen el mismo apellido, por lo tanto, son hijos del mismo padre. ¿Ya? Eso es. El mismo apellido, en este caso la máscara de subred, los nombres distintos, los diferencia uno y el otro. Ahora, las máscaras de subred también tienen algo súper importante. Tienen la misma estructura de un IPv4, ¿cierto? 4 octetos, ¿cierto? Están formadas en una estructura de 32 bits. Pero también hay las máscaras de subred, como les digo, me pueden indicar a qué clase de red pertenezco, ¿ya? Porque hay distintas clases de redes. Hay redes grandes, redes medianas, redes pequeñas, ¿ya? Según el contexto en el que quiero utilizar. Ahora, esas clases de redes, o clases de IP también, que las podemos llamar, característica, ¿cierto? O generalizadamente, son 5 tipos. Están las redes, o IP, también, clase A. Tenemos las clase A. Tenemos las clase B. IP o redes clase A, clase B y clase C. Hay 3 que utilizamos comúnmente, A, B o C. Existen también 2 clasificaciones de IP o redes, que se llaman las clase D y clase E. Para efecto de nuestro curso, ¿ya? Las D y E no las vamos a utilizar porque se llaman experimentales. Son para uso específico. No son direcciones IP que se pueden asignar para usar en una red, ¿ya? Son para algunos protocolos. Y las que sí se utilizan, por eso quiero separar aquí bien con esta línea, son las 3 primeras clases, la A, B o C. Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Cómo yo sé a qué clase de IP o qué clase de red es una IP? Esa información me la da la máscara de red. Como hay 3 clasificaciones específicas, cada una tiene una máscara distinta. Eso quiere decir que si mi máscara de red es 255.0.0.0, eso me está indicando que esa dirección IP es de tipo clase A. Su máscara le dice qué clase es. Las clases B, las máscaras de red son la máscara 255.255.00. Y las clases C son las direcciones IP cuya máscara de red sean las 255.255.255.0. Ahí están las 3 clasificaciones. Entonces, si yo veo estas direcciones IP que están arriba, ¿qué clases son? ¿A, B o C? Clase C. Son clase C, porque su máscara es esta.
¿cierto? Ahí están las tres clasificaciones. Clase A, clase B, clase C. Por ejemplo, nosotros podríamos haber tenido este IP, por ejemplo, la 10.5.6.78, y si su máscara de red hubiese sido esta, 255.000, es una clase A, ¿cierto? Ah, esta IP con esa máscara es clase A, porque la máscara me dice de qué tipo soy. O si hubiésemos puesto, por ejemplo, este IP, por ejemplo, la 115.66.1.10, y su máscara hubiese sido esta, 255.255.00. ¿Qué clase hubiese sido esta? ¿Clase? ¿Esta? ¿Cuál hubiese sido? Clase B, ¿cierto? B. Fíjense la máscara. Las clase A, las clase B, las clase C. Claro. Ahora la pregunta es, ¿pero para qué existen las clases, cierto? ¿Qué diferencia tienen una con la otra? Las clases están hechas también para los tipos de redes. Es decir, las redes grandes, ¿cierto? Que necesitan millones de direcciones IP, ¿cierto? Son de clase A. Para que se hagan una idea, una red clase A, la cual utiliza IP clase A, ¿cierto? Puede tener la cantidad de 16.777.714 direcciones IP. Es decir, ¿cuándo yo ocuparía una red clase A? Cuando tengo una red gigante, que voy a necesitar por lo menos 16 millones de direcciones IP. Redes internacionales, ¿cierto? Redes que cubran, o de empresas que cubran países o continentes completos. Las redes clase B, que utilizan IP clase B, están hechas como redes medianas, ¿ya? Ya no puedo tener tantas combinaciones, ni son para empresas tan grandes. La cantidad de combinaciones de dirección IP que puedo tener con clase B son 65.534 direcciones IP. ¿Ya? Entonces es una red ya de tipo mediana. ¿Ya? Por ejemplo, una institución educacional ya podría que tenga varias sedes, podría usar clase B, ¿cierto? San Agustín podría usar clase B. Si tiene cuatro sedes y en cada sede hay 400 computadores, por ejemplo, y más dispositivos conectados móviles. Entonces ya usarían ellos clase B, ¿cierto? Para conectar sus redes. O para hacer sus redes, ¿cierto? De datos. Y las clases C, porque son las tan comunes, o las tan populares a nivel de home office, a nivel de, ¿cierto? De oficina, de hogar, porque la cantidad de dirección IP que pueden tener son pocas. Es decir, una clase C tiene como máximo una cantidad de 254 direcciones IP. Por eso son tan populares las clases C. Redes pequeñas, redes grandes y redes medianas. Entonces aquí podríamos decir que estas son hechas para redes grandes, de grandes cantidades de equipos conectados, redes medianas y redes pequeñas. Se le hace ahora familiar porque tanto usamos las mismas direcciones con las mismas clases. Son redes que no pueden tener, o como máximo van a tener 254 direcciones IP. No más que eso. Ya, por eso las redes, los equipos de hogar, un router de hogar, que usted lo configura, lo más probable es que traiga una dirección IP con una máscara de este tipo, ¿cierto? Porque está pensado que en el hogar no va a tener más de 254 direcciones IP o equipos conectados, ¿cierto? 20 o 30 con suerte. Ya para redes medianas usted tiene que usar una máscara de red diferente, y para redes grandes una máscara también diferente. Entonces, esa es la forma de identificar, en este caso, o la función que tiene una máscara de red. Si una máscara acompaña una dirección IP, sé de qué tipo es. Ahora, si estas yo las transformo a binario, porque les voy a dar un ejemplo ahora, para ver si entendemos la lógica. Una dirección, una máscara de red dirección clase A, ¿cierto? Que es 255.0.0.0. En binario esa dirección sería así, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí está transformada a binario, ¿cierto? La máscara clase A, 255.000. Es lo mismo que decir en binario 255.000. La clase B, ¿cierto? Si yo la convirtiese a binario, sería así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí estaría. Los dos primeros octetos en unos y los otros dos siguientes octetos en cero. Y la clase B, ¿cierto? Una clase B, una red para redes pequeñas, sería en binario así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí estamos transformadas las máscaras en binario. Bien. La clase A, 2, 5, 5, 0, 0, 0, o también la identifico así. Primero octeto en 1, 3 octetos siguientes en 0. Las clases B, 2, 5, 5, 5, 5, 0, 0, eso quiere decir que los dos primeros octetos están en 1 y los dos siguientes octetos en 0. Y la clase C, 2, 5, 5, 2, 5, 5, 5, 5, 0, eso quiere decir que sus tres primeros octetos están en 1 y el último octeto está en 0. Ahí ya estamos transformada a binario. Ahora, una dirección IP, voy a borrar aquí arriba, ¿cierto? Ya la identificamos que va a tener una máscara de red que me indica de qué red soy, si soy clase A, B o C, para redes grandes, mediana o pequeña. Pero yo también se la podría expresar de la siguiente forma. Fíjense, una IP, le voy a poner aquí la IP, 192.168.100.5, la podemos encontrar con la siguiente estructura también. ¿Ya? Que es una forma más simple de identificarla. Por ejemplo, yo aquí puse la dirección IP 192.168.100.5/24. ¿Ya? Esto que puse, slash 24, se llama prefijo. Ese es el llamado prefijo. Y el prefijo me indica que, a qué red o qué clase es. Si ustedes ven esta dirección IP que puse aquí arriba, ¿qué clase es? ¿A, B o C? Así tal cual como está. Vean, la pista está aquí mismo. Piénsenlo en binario. ¿Qué puede representar ese número? El slash 24. El prefijo. Mírenlo. Miren acá. Y la respuesta se está dando sola. ¿Qué clase de IP será esta? ¿Para qué clase de red será? Clase C. Clase C, ¿cierto? ¿Cómo llegamos a eso? ¿Cómo dedujimos eso? Ahí está la respuesta. Si miramos... 24 bits. Exacto, súper bien. El prefijo que está acompañando el IP, que pusimos slash 24, el slash 24 es lo mismo que hubiésemos puesto máscara 255-55-550. Es lo mismo. Pero lo representamos mucho más rápido. El 24 significa que son 24 bits en unos. Y si yo veo que son 24 bits en unos, es una clase C. Lo mismo hubiese sido que si hemos puesto esto. La IP, por ejemplo, la 8.8.8.8, la IP de Google, ¿cierto? Y ponemos slash 8. ¿Qué clase es esta? La... la clase A, ¿cierto? La misma lógica. La. Si ese prefijo 8, digo, ahí hay 8 bits en 1. Y aquí están los 8 bits. Por lo tanto, es clase A. Y si hubiésemos puesto, por ejemplo, la IP 78.56.100.100, por ejemplo, slash 16, con el prefijo, hubiese sido lo mismo que decir clase B. Clase B, porque esos 16 bits son esos 16 bits que están ahí. Entonces, esta es una forma que nosotros, por ejemplo, si hacemos uno en laboratorio, ya no vamos a poner la máscara aparte. Vamos a poner slash 24, slash 16 o slash 8. Y ustedes van a identificar, este es clase A, B o C. Entonces, aquí vamos a poner el prefijo slash 8 para que hagamos esta tabla. Slash 16 y slash 24, el prefijo. ¿Ven? El prefijo me dice qué clase es también. ¿Cómo les quedó? ¿Súper claro, no? ¿Les quedó clarito esa parte? 8, sí, pero... y 6, 24. Clase A, B o C. O sea, hicimos varios formatos y llegamos clarísimo. A ¿ya? Ahora, ¿por qué nosotros? Nuevamente la pregunta, para responder si les quedó claro por qué usamos clase C. ¿Por qué nosotros usamos siempre en nuestros hogares o en redes domésticas esta clasificación? Entonces...
Porque no se van a conectar tanto. Por esto, por la cantidad de dirección IP que tienen. Pocas, po, 254, redes pequeñas. Exactamente. Por eso son tan populares en las redes LAN, usamos clase C. Pero en internet, ¿cierto? En redes WAN, ¿cuál es la más usada de las tres? A, B o C. ¿Cuál se usará más en internet fuera de los routers, hacia afuera, hacia el mundo exterior? Es el LAN. ¿Cierto? Internacionales, porque necesitan muchas. ¿La CB o la? ¿Cierto? Los proveedores de internet, los ISP, mucha clase A. Redes locales de nuestro hogar o nuestro router hacia nuestro interior, clase C. Instituciones, ¿cierto? Educacionales, universidades, clases B. Ahí están como las clasificaciones, ¿ya? Ahora, nosotros igual pudiésemos usar una clase A. Yo igual puedo asignarle en mi hogar, por ejemplo, hago todo con clase A. Entonces a todo mi equipo les pongo un IP y les pongo máscara 8, ¿cierto? Y eso iba a funcionar. Ahora, el problema está en esto. Los routers, esto para que lo tengan claro, los routers jóvenes, sus routers, son los que conocen la dirección IP de una red, ¿cierto? Los routers conocen la IP. Ahora, si el router de mi casa, yo uso clases A, el router solamente va a buscar a su alrededor 254 combinaciones diferentes de IP. Por lo tanto, su trabajo es poco y es rápido, ¿cierto? Ah, busqué las 254 combinaciones, listo. Lo hice en un par de segundos. Ahora, ¿qué pasa si en mi router, en mi hogar, yo uso clases A? ¿Cuántas direcciones IP tiene que buscar en tu casa tu router si usas clase A? 16 millones de combinaciones distintas. Ahora, ¿qué se demora menos? ¿Buscar 16 millones o 254 IP? ¿Qué? 254. Y eso significa que mi router va a trabajar mucho más rápido. ¿Ya? No, 254. Usar clase A hace efectivamente que el router de nuestro hogar busque menos combinaciones posibles, por lo tanto ya conoce completamente la red en una milésima de segundo. ¿Ya? Los routers empresariales, los de los proveedores de internet, son routers mucho más potentes. Tienen mayores procesadores, ¿cierto? Tienen mayor hardware porque están preparados para buscar millones de combinaciones de IP distintas. ¿Ya? Así que esa es la diferencia entre uno y otro. Bien. Clase A, clase B, clase C. La IP se acompaña de una máscara. La máscara nos permite saber qué clasificación tenemos nosotros dentro de la dirección IP. Bien. Veamos ya lo último para ir terminando. Por lo menos por hoy día con IPv4. Bueno, teníamos lo equivalente a las tablas de conversión. Las direcciones IP, ¿cierto? Los routers las tienen que conocer en una red antes de enrutarlas. Entonces, también tienen que tener algo en común. Fíjense acá, donde estoy apuntando el mouse. El router, el que se llama R2, va a reconocer a su red completa. ¿Qué red, qué clase de red es la que está reconociendo? Fíjese en el prefijo. ¿A, B o C? C, perfecto. C, C, clase C. Ah, más que 24. Entonces, SPC con S, con S, con S, e incluyendo el router, todos tienen dirección IP que van a tener la misma máscara. Es decir, ¿cuál sería la máscara de red para todos estos equipos que están aquí? Para que sean todos la misma red. Máscara 24. Es decir, el router, como ya conoce las máscaras de red de los dispositivos que están conectados, dice, pertenecen a mi propia red y por lo tanto les doy el visto bueno y los hago salir al mundo exterior. Esa es la gracia, ¿cierto? Que tiene el router. Conoce a redes o equipos de una red de acuerdo a la máscara que tengan. Dice, si ustedes tienen la misma máscara, yo también los conozco a ustedes, por lo tanto, salgan al mundo exterior. Si en nuestro hogar, nuestro router, por ejemplo, usted le pone una máscara clase B, pero a sus computadores les pone una máscara clase C, son de distintas redes, ¿cierto? Entonces su router no lo va a reconocer a usted y por lo tanto su dispositivo nunca va a salir al mundo exterior. Por eso es importante que tanto el router como los dispositivos que están dentro de la red tengan la misma máscara, ¿ya? Es importante eso. Eso me quiere decir que estos cuatro PCs que están por acá, más el router, todos tienen que ser máscara 24 o todos tienen que ser clase C.
O todos clase A o todos clase B. Pero todos tienen que tener la misma máscara de subred. Esta conversión que nosotros estamos viendo como rápidamente es la que hacen los routers para reconocer quiénes pertenecen a su red y si pertenecen, lo hago salir al mundo exterior. Por eso es importante, si yo me equivoco cuando configuro un equipo con una máscara errónea, nunca va a poder salir a través de un router. ¿Ya? Ese es el trabajo del router. Ya no le interesa qué MAC tiene, no le importa su dirección MAC de las tarjetas, le interesa que ese dispositivo traiga una dirección IP y además traiga una máscara de red. Si la máscara de red dice, la conozco y es parte de este grupo de equipos, vaya hacia internet. De lo contrario, no lo dejo salir. Bien, jóvenes, no sé si tienen alguna duda. El viernes vamos a continuar con direccionamiento IP. Vamos a seguir trabajando con IPv4. Recuerden que vamos a estar por lo menos unas tres clases con IPv4 y tanto IPv6. Importante que vayan leyendo. Hay unos ejercicios que yo les envié de Packet Tracer en la clase de hoy día, que es para que empecemos a ver las máscaras de red distintas, ya para que salgamos un poco de las clases C, sino que pongan en equipos máscaras clase A, máscaras clase B, ¿cierto? Ese es el objetivo de unos ejercicios de Packet Tracer que están compartidos en el aula virtual, que les subí hace un rato atrás. De hecho, si revisan, se van a encontrar que aparte del video de hoy, van a ver unos ejercicios de Packet Tracer. El viernes los subí. Hay tres ejercicios. Los voy a subir de nuevo. Pero esto ya habla de cierto de cómo se configuran las direcciones IP en un equipo con distintas máscaras. Las clases A, clases B, clases C. Y también empezamos a adelantar lo que IPv6, que su formato es de tipo hexadecimal. Que eso lo vamos a ver, cierto, la siguiente clase. Bien, no sé si tienen más preguntas, jóvenes. Ir avanzando en la materia, leí el capítulo ya, el 8 y 9. El capítulo 8 y 9, ¿cierto? De IPv4 y IPv6. Listo. Estamos súper claros. Entonces, tarea, hacer los ejercicios que están publicados ya. Practíquenlos para que vayan viendo las distintas máscaras de red y las configuraciones tanto en PC y en router con las instrucciones que vienen dadas. Bien. Joven, nos estamos viendo entonces el día viernes. Recuerden, el viernes tenemos la sesión, ¿cierto? La tarde. Y preparándolo ya con la última parte del curso, que es direccionamiento IP. Estamos ya en la siguiente unidad. Bien, porque estén súper bien. Cuídense. Chao, profe. Que estén bien, cuídense. Igual, profe, cuídense. Chao.